una excelente vista, unos refinados sentidos, una increíble agilidad y un tamaño gigantesco. Estas son solo unas de las características más increíbles del protagonista de nuestro video de hoy, así que los invito a ponerse cómodos y conocer al lince euroasiático, el más fuerte y peligroso de todos los linces en cuanto a sus características físicas. El lince euroasiático puede llegar a medir hasta 1,40 m de largo y unos 45 kilos de peso, es decir, un tamaño comparable al de un leopardo pequeño, siendo que de las cuatro especies de lince que existen, este es de lejos el más grande, lo que inmediatamente lo catapulta hacia el podio de los mayores depredadores europeos. De hecho, el lince euroasiático se considera el tercer depredador más grande de Europa, solo por detrás del oso pardo y el lobo gris. Originalmente, la distribución geográfica del lince eurasiático abarcaba la mayor parte de Eurasia, incluyendo el norte y las zonas montañosas, pero en su mayoría prefiere habitar en bosques densos, ya sea bosques caducifolios o de coníferas, donde puede ocultarse y acechar a sus presas, siendo que el lince prefiere cazar en la oscuridad. Entre las brillantes adaptaciones de las que dispone el lince euroasiático, se encuentra la excelente habilidad de no hundirse en la nieve profunda, esto gracias a unas patas increíblemente peludas, que actúan como raquetas de nieve. Además, los colmillos del lince euroasiático pueden medir hasta 5 centímetros y le permiten matar a sus presas, mordiéndolas en el cuello o en la espina dorsal. La técnica de cacería del lince euroasiático consiste en acosar a su presa desde las sombras, sin hacer el menor ruido, y cuando ésta esté a su alcance, el lince salta sobre la presa, aferrándose a ella con sus garras y mordiéndole el cuello hasta provocarle asfixia y finalmente la muerte. Y en cuanto a su alimentación, de ser necesario, el lince eurasiático no es demasiado quisquilloso, pudiendo alimentarse de liebres, conejos, aves, roedores, mustélidos e incluso serpientes venenosas. También suele alimentarse frecuentemente de zorros, si bien durante el invierno la falta de camuflaje suele obligarlo a cazar presas pequeñas. Siempre que pueda, el lince euroasiático preferirá alimentarse de grandes ungulados. El lince euroasiático prefiere alimentarse de grandes mamíferos ungulados, especialmente ciervos, pudiendo incluso llegar a derribar un ciervo rojo adulto de hasta 150 kilos de peso. También se alimenta de corzos e incluso jóvenes alces, mientras que en las montañas del Himalaya suele alimentarse de varias especies de cabras salvajes. La temporada de apareamiento suele ocurrir entre los meses de febrero y abril, después de un embarazo que suele durar entre 67 y 74 días. La hembra suele dar a luz entre 2 y 4 gatitos, los cuales, como era de esperarse, nacen completamente dependientes de su madre a los 2 meses de edad. Los gatitos suelen abandonar la madriguera por primera vez y poco después empezarán a comer alimentos sólidos. Los jóvenes linces pueden permanecer con su madre hasta por un año, hasta que llegue la próxima estación de cría. Durante el año que los jóvenes suelen permanecer junto a su madre, pueden formar una especie de manada, incrementando su tasa de éxito en la cacería. El lince euroasiático alcanza la madurez reproductiva entre los 2 y los 3 años de edad. Su esperanza de vida puede llegar hasta los 21 años en cautiverio. Al ser uno de los mayores depredadores de su entorno, el lince presenta pocos enemigos naturales. Entre sus pocos rivales serios están el oso pardo, que normalmente suele robarle la presa, y los lobos que trabajan en manada. Se ha documentado que en Rusia los lobos suelen matar y comerse a los linces que no llegan a los árboles a tiempo. Sin embargo, un lobo solitario normalmente no se atreverá a atacar a un lince. Él solo. Entre sus otros competidores están el zorro rojo, el búho real, el águila real y el leopardo de las nieves. Lamentablemente, con la llegada del siglo XX, los linces fueron exterminados en la mayoría de países de Europa occidental y central. Por suerte, sus poblaciones permanecen relativamente intactas en Europa del Norte, Europa Oriental, Rusia y Asia Central, y durante este siglo se han hecho grandes programas de reintroducción
extinción del lince en muchos países europeos y poco a poco su población se está recuperando. Curiosamente, el lince euroasiático es relativamente fácil de domar e incluso se ha llegado a convertir en mascota en algunos países, pero en fin amigos, díganme en los comentarios qué opinan de esta hermosa bestia y sobre todo, díganme de qué animal quieren que hable en el próximo video. Les dejo estas dos opciones: el diente de sable moderno, la pantera nebulosa o el gato con mayor tasa de éxito en la cacería, el gato patinegro. Yo